Es un intelectual de las políticas culturales. No hay muchos. Yo, por ejemplo, me considero un intelectual de las políticas culturales. No hay muchos, ¿no? Hay un amigo común que falleció poco, que es José Teixeira Coelho, que también hay un libro aquí en Gedixa, ¿no? Que era un intelectual, personas que miran las políticas culturales desde, no desde la perspectiva práctica o aplicada, sino la perspectiva de lo que representan en el entorno donde les rodean. Y tienen una gran capacidad, tanto Teixeira como Néstor, en ese sentido. Bien, nada más, solamente decirles que es una persona próxima a la gente que está en el proceso creativo, la gente que está en la gestión, la gente que está en el compromiso de cambiar la institucionalidad cultural. Es una persona próxima que no mira la cultura con los ojos a veces que mira la academia, sino con el compromiso social, con los cambios que están ocurriendo en esa sociedad. Creo que lo que habla de emergencias culturales es un trabajo que han empezado en colaboración con el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Sao Paulo, y han hecho un trabajo comparativo entre Brasil y México. Esta idea, esta forma de analizar una actualidad, ¿no? Una actualidad es una forma también de aportar conocimiento a la gente que está en activo en la gestión cultural, que a veces no tiene el tiempo para tomar distancia de lo que está pasando, y a la gente que tiene responsabilidades institucionales o de políticas, que también le interesa mucho tener este conocimiento. Por tanto, este trabajo que yo he leído con mucho interés me parece muy interesante en el momento que estamos viviendo y en el momento que se ha hecho, porque se ha hecho en plena pandemia, ¿no? Y entonces, todas las reflexiones alrededor de este, de la repercusión de la pandemia en la cultura tienen mucho valor, porque también evidencia cosas antiguas y cosas que vendrán en nuestros ecosistemas culturales en el futuro. Bien, Néstor, nada, él hará una intervención, después dialogaremos un poquito nosotros y después dialogaremos con ustedes, si ustedes quieren pensar alguna pregunta, alguna cuestión, y dialogaremos así en tres partes: una intervención de él, una cuestión entre nosotros, y luego ustedes podrán intervenir para así intercambiar al máximo y salir de esa situación de emergencia cultural. Yo creo que la cultura siempre ha estado en emergencia, pero bueno, digamos la emergencia actual de la cultura. Néstor. Muchas gracias. Bajé un poco el micrófono, espero que así funcione bien, porque son incompatibles el micrófono y los anteojos. Se llevan mal. Y como distintas tecnologías de diferentes épocas, me da un gusto enorme estar en Transit, de un lugar del que había oído hablar, no podía imaginar este lugar nada periférico. Por ahí vi al entrar algo de la periferia en el centro, no sé. Ya a esta altura, esos dos términos como antagónicos no se llevan. También el auspicio de Gedixa y que esto forme parte del ciclo de Transit y la oportunidad de hacer algo antes de Navidad, antes de que la Navidad nos llegue, y este enorme trabajo de tantos años, de más de 1000 títulos, bastante más, ya publicados por una editorial intermedia que en parte, a la que en parte me invitaron para escribir, para coordinar una colección, y también elegí. Podría haber dicho que no, pero es una de esas editoriales intermedias que no es el gran grupo transnacional, tampoco es solo una editorial local que circula en un país, de las que lamentablemente cada vez hay más sin posibilidades de la difusión internacional. Y es un gozo estar con Alfonso, hace unos años que nos podíamos reencontrar, y especialmente también en esta ciudad y sus entornos. Y
para mí haber podido volver a Argentina hace muy poco tiempo, después de 2 años, sin poder ver ni amigos, ni familiares, ni calles entrañables, en Buenos Aires, en La Plata, en Córdoba, haber podido volver a Brasil, y con motivo de las presentaciones iniciales de esta investigación y en un seminario de feedback para recibir observaciones, objeciones, críticas, y estar ahora en Barcelona es un poco sentir que, bueno, ya no estamos en la post-pandemia, estamos en las post-vacunas y podemos soltarnos, viajar, ¿no? Y viajar a lugares que hemos querido durante muchos años, que seguimos necesitando visitar. Entonces es un placer poder presentar aquí anticipos de este libro que se publicará en portugués en 2 meses más o menos, y es posible que en 4 o 5 meses aquí en castellano desde Barcelona para irradiarlo más allá. ¿Por qué este libro? ¿No? ¿Por qué, cómo se inició esta investigación? Que yo creo que tiene mucho que ver con lo que es Transit, y muchísimos lugares en América Latina, nos estamos acordando de ciertos centros culturales en Colombia hace un momento, con Jordi, esta mañana hablábamos con Tomás, tienen esto en común, que son centrales sin pretender hablar desde el centro, sin pretender pontificar, ¿no? Hablar desde el puente, pero son puentes, van más allá del lugar físico. Y lo que nos pasó con esta experiencia, esta invitación que yo había recibido más o menos un año antes de que se declarara la pandemia, de la Universidad de Sao Paulo, fue que llegó el momento, era una cátedra a la que habían invitado a 5 brasileños anteriormente, como yo era el primero no brasileño, vivía fuera de Brasil, pero iba a ir, había previsto seminarios ya programados, y habían colocado una sola condición, que era ocuparnos de la institucionalidad cultural, qué estaba pasando con las instituciones culturales en el sentido más amplio posible. Y yo había diseñado una primera aproximación. Me dijeron que como vivía en México, iban a ponerme 2 asistentes postdoctorantes, lo cual fue extraordinario, llegado el momento en que no podía viajar a Brasil por el confinamiento, y es una investigación que se hizo durante un año y un poco más en forma virtual, con Zoom, con este tipo de intercambios largos, continuos. Y esto es una de las características que tuvimos que trabajar cuando los centros culturales se cerraron globalmente. Habíamos tenido experiencias anteriores de cierres, y todos sabemos que las emergencias culturales no empezaron con la pandemia. Ha habido muchas, y muchas que incluyen cuestiones muy concretas, como la precariedad de los trabajadores de la cultura, de los artistas. En una investigación anterior que habíamos realizado en México y en Madrid con un grupo de antropólogos españoles, se nos hizo visible en los 2 lugares y en muchos otros, era algo que aparecía en la bibliografía, quizá no se había anunciado así todavía, que las generaciones más recientes, más jóvenes, habían olvidado la noción de carrera artística, carrera cultural, carrera académica,
y trabajaban por proyectos, trabajan por proyectos. Ese pasaje de la carrera a los proyectos, que pueden ser por 6 meses, se interrumpen, a veces hay 2 simultáneos y hay que autoexplotarse porque después no sabemos si va a venir algo, era el modo en que se desarrollaba la cultura. En ese proceso de inestabilidad o desestabilización de vida, de biografías, los centros culturales, las instituciones, son instancias que uno espera sostenibles, que uno desea que den un acogimiento, una continuidad, unas referencias, ¿no? Y son esas referencias sobre las que querríamos conversar hoy. Me importa hablarlo en otros lugares, como lo hicimos en Brasil, México, abriéndonos a otras conversaciones. Comenzamos viendo qué había pasado en Brasil y buscando después hacer, o casi al mismo tiempo, un contraste con lo que estaba sucediendo en México, con gobiernos muy distintos, por lo menos en las noticias que aparecen en los periódicos, en los diarios, en la información internacional. Entonces, para todos fuera de Brasil y también adentro, Brasil estaba viviendo bajo Bolsonaro. Habíamos seguido, los más curiosos, con la situación brasileña, la degradación del Ministerio de Cultura a Secretaría, las protestas que yo había suscitado, los recortes presupuestales que también estaban ocurriendo en México, pero más crueles, más duros en Brasil. Y de pronto comienzo a trabajar con estos asistentes brasileños muy jóvenes, una de ellas que ha venido trabajando en Funarte, una institución clave en el desarrollo brasileño de las últimas décadas, y las cifras eran asombrosas. Resultaba que Brasil era el lugar de toda América Latina, tengo la impresión que de Iberoamérica, Alfonso nos contará un poco qué pasó aquí, era sin duda el lugar de América Latina donde se había recibido más apoyos para el trabajo cultural, para préstamos o apoyos personales de fondos para que siguiera existiendo la producción musical, teatral, visual, editorial. ¿Qué pasó? ¿No? Eran dineros que venían de fondos públicos, del Estado, pero por caminos que no son los habituales. Nosotros veníamos haciendo entrevistas con funcionarios culturales en México, con gestores de la cultura local, con artistas muy desamparados, uno de los movimientos, de los muchos que se crearon en México, se llama todavía No Vivimos del Aplauso. Bueno, eso es lo que quisiera contarles un poco de esta experiencia de contraste entre dos países y que ampliamos a otros países de la región también, en parte apoyándonos en un estudio sobre todo, creo que tengo algo aquí, referido, un informe de la UNESCO, el BID, la CEGIP, la OEI y Mercosur, que registraba la pérdida de más de 800.000 empleos durante la época de pandemia en América Latina, empleos registrados. Y yo mismo decía, hay zonas donde no sabemos qué pasó, la artesanía, la cocina, los restaurantes están cerrados, los puestos de las esquinas en México, en Colombia, en tantos países vitales para la economía popular. Y sufrieron mucho también por la caída del turismo
la desaparición de las visitas de los que visitan museos. Estaban cerrados los museos, los viajes en avión, todo lo que sabemos. Y lo que sucedió en diferentes países durante estos meses, aunque tuvo la homogeneidad dolorosa de los cierres, de el confinamiento en los departamentos, en las casas, no eliminó la creatividad, no eliminó la posibilidad de reunirnos de otro modo, como sabemos, en forma digital. Y nos asombró cómo se reinventaron grupos teatrales, musicales, a través de conversaciones en YouTube. Personalmente me convertí en un aficionado diario a YouTube y a la búsqueda de debates, de conversaciones, de conciertos, y veía que en muchos países aparecían grupos que se reunían en una sala de 5x6, en Argentina, en Colombia, aquí, en Francia, en Gran Bretaña, y en esos espacios muy seguros, controlados a distancia, un músico de otro, producían cultura y la comunicaban y pedían después con un QR que hiciera alguna contribución, si quería, pero podía seguir viendo igual lo que estaban ofreciendo. Y todo esto nos hizo replantearnos la noción de comunidad cultural, la noción de creadores. ¿Qué significa crear una situación así? ¿Cómo comunicarlo? ¿Cómo hacerlo formando comunidades? En la historia antropológica de la noción de comunidad, sabemos que las comunidades étnicas o indígenas o barriales urbanas son clave para que exista lo común. Pero desde hace muchos años se viene hablando de comunidades transnacionales de internautas, de relaciones que se forman, redes de solidaridad, de conflictos a veces, para unirse, discutir en muchos países. Todo esto desde la aparición de los recursos digitales, pero sabemos en qué medida se intensificó con Zoom, etcétera, en la pandemia. Las cifras son muy impresionantes, no las voy a traer ahora, está en el libro que vamos a publicar, de cómo esas plataformas internacionales como Zoom crecieron exponencialmente 3-4 meses, los primeros de la pandemia. Todos las hemos usado como lugares donde buscar información, donde dar clases virtuales, conferencias y sostenernos. Personalmente, uno de los méritos, y creo que para todo el equipo con el que trabajamos, estos dos estudiantes brasileños, postdoctorantes mi asistente en México, Yarine Machado, Juan Brizuela en Brasil, Mariana Martínez en México, fue una forma de sostenernos cuando no podíamos juntarnos presencialmente. Y sostenernos en la curiosidad intelectual y cultural, que siempre es curiosidad por los otros, por lo distinto, por lo que nos asombra. Y lo que nos extrañó mucho aquí fue descubrir las claves de estas otras maneras de formar comunidad, de organizar las demandas para mostrar que no podemos vivir del aplauso en un momento tan clausurado, aparentemente. ¿Qué pasó en Brasil entonces, en ese periodo? ¿Qué diferencia lo que sucedió de lo que habíamos venido conociendo desde que
Bolsonaro había sido elegido, desde que fuimos perdiendo la posibilidad de estar en las calles, no solo en los teatros, los cines, las salas de concierto, los festivales, sino también recorrer nuestra ciudad, nuestro espacio urbano, encontrarnos con los otros y con lo que iba sucediendo. Entonces Netflix, YouTube, Google, Facebook, Instagram se volvieron espacios de comunidades alternativas. ¿Qué significaba lo alternativo en ese modo de estar presentes, de estar con los otros? ¿Qué tipo de presencia es la que permite una época virtual? Quería leerles algo de un fragmento del informe que hicieron los brasileños, porque me parece muy elocuente la manera en que ellos comienzan su análisis de la experiencia. El 26 de mayo de 2020, miles de personas miraban atentas una transmisión en vivo por YouTube. El vídeo se repetía en diversos canales. El hashtag Aproba Emergencia Cultural alcanzaba la segunda posición en el ranking nacional de Twitter, mientras mensajes de WhatsApp y Telegram celebraban la votación en el Congreso brasileño. Apenas un voto en contra, en favor de una ley que se había construido digital, virtualmente, en redes. Porque al mes de declararse la existencia de la pandemia en todo Occidente, en marzo, en abril ya se estaban organizando en 16 hilos de WhatsApp para hacer redes. Más de 20.000 artistas, gestores culturales, trabajadores de la cultura, y comenzaron a ver dónde podía haber fondos para pedir y cómo pedirlos. Se dieron cuenta que había unos 3 billones de reales, unos 550 millones de euros en equivalencia, en un área del presupuesto de la Secretaría de Cultura. Dijeron, no vamos a pedir a la Secretaría de Cultura porque nos van a rechazar. Pero el Congreso es más plural, primera diferencia. El Ejecutivo era una cosa, el Congreso era muy diferente, muy diverso, y había posibilidad de conversar, incluso con congresistas del PT, de la oposición más enérgica. Entonces comenzaron a tender redes, a ver cómo se organizaban, a escribir una ley. Fue una ley que se escribió sin estar en el mismo lugar los que la redactaban, sino en extremos, en Bahía, en Sao Paulo, en Río, en Porto Alegre, en ciudades pequeñas de 20.000 habitantes. Y ese conjunto de 20.000 se fue acrecentando. Hicieron la ley, le pusieron el nombre Aldir Blanc, de un músico muy popular que había muerto a causa de la pandemia. Entonces presentaron la ley al Congreso, cabildearon muy bien y consiguieron esta aprobación en mayo de 2020 con un solo voto en contra. Dice la descripción, la histórica disputa giraba alrededor de un proyecto ambicioso, destinar 3.000 millones de reales a la cultura y las artes en medio de la devastadora crisis sanitaria, social y económica. El esfuerzo tuvo como resultado esta ley Aldir Blanc, que interrumpió sucesivos cortes presupuestarios, convirtiéndose en la mayor inversión a favor de una política pública paritaria en Brasil.
Esta ley tenía un segundo punto. El primero era entregar este dinero, destinarlo a apoyos de emergencia, salarios, sostenibilidad de centros culturales cerrados, pero que podían existir en forma virtual y necesitaban entrenamiento, equipos, etc. Y el segundo artículo decía que ese dinero debía entregarse a los municipios, con la condición de que tuvieran un consejo de cultura local. De los 6.400 municipios aproximadamente que hay en Brasil, solo 470 tenían consejo de cultura local. Fue un estímulo económico que generó participación. Creemos el consejo que sea representativo lo más posible en esta situación de emergencia. No se puede hacer clientelismo barato. Y de pronto, bueno, llevó unos meses, como tres por lo menos, que 70% de los municipios de Brasil tuvieran consejo de cultura local. Fueron recibiendo el dinero, llenando los formatos para que se les entregara. Ahí intervino la Secretaría de Cultura, el Ejecutivo, pusieron trabas, dificultaron la recepción de ese dinero. Nos contaba a Ana, mi compañera de mí, en Sao Paulo hace pocos meses, como una de las músicas más destacadas, Naocetti, gran cantante, con alrededor de 60 años, mucha trayectoria, no sabía cómo llenar el formulario porque era especialmente complicado, se trataba de obstruir, tuvieron que asistirla, pero se fue cubriendo esto y la ley se aplicó, se distribuyó el dinero, como digo, a más del 70% de los municipios, generó una reactivación aún antes de que se reabrieran los teatros, las salas de concierto, los centros culturales locales. Y hubo una clave en todo esto, ya que decimos centros culturales locales. ¿Por qué esto sucedió en Brasil? No sucedió en México, por ejemplo, en Argentina de otra manera, en Colombia de otra manera, pero a escala mucho menor. Una de las claves, hay varias, voy a decir brevemente, fue que en 2004, cuando Gilberto Gil ocupó el Ministerio de Cultura en Brasil, creó un Programa Nacional de Puntos de Cultura y un Sistema Nacional de Cultura. Entonces sí había un sistema nacional que integraba, que coordinaba, pero dedicado a fortalecer centros culturales existentes, crear otros nuevos puntos de cultura y darles lo que necesitaban, si era equipamiento musical, como obviamente en Brasil es fácil imaginar lo protagónico, islas de grabación, de edición, si necesitaban ordenadores, si necesitaban otro tipo de apoyo, iban recibiendo desde 2004 todo eso, y eso creó participación. Fue un programa creado desde una instancia gubernamental con mucho sentido de promover la participación, porque eso es lo que da sostenibilidad. Segunda característica que sugerimos ya en lo que pasó en el Congreso, Brasil es un país federal, con gobiernos que, como el del estado de Bahía, que son del PT, con gobiernos de distintos signos políticos, no alineados muchos de ellos con el bolsonarismo, aunque fueran conservadores, que pudieron comprar las vacunas en forma independiente, y más que un plan nacional, que como sabemos fue desalentado por el presidente, que decía que el virus no existía, sostenido por las iniciativas locales. Bueno, la ley se aplicó, se desarrollaron, se re,
se expandió cuando se pudieron empezar a reabrir espacios, pero antes se relanzó la vida cultural gracias a las posibilidades que dieron estos fondos de participar, de reunirse en forma virtual, de activar maneras de encontrarse. Y dado el éxito de esta experiencia, cuando terminó el primer año de aplicación de estos fondos, se promovió la creación de una ley Altiplan II. Se presentó al Congreso incorporando la experiencia, los errores, las correcciones que necesitaba por la primera etapa. Bolsonaro la vetó con argumentos jurídicos que trataban de desestimar el pedido, el otorgamiento de fondos de apoyo, y se creó una nueva conversación nacional para que esto no fuera un acontecimiento, sino que modificara estructuras. Tuvieron una nueva ley, se le cambió el nombre, se le puso Pablo Gustavo, que era el nombre de un humorista también de mucha repercusión, muy popular. Y esta cuestión de cómo pasar del acontecimiento a la estructura, a una comunidad sostenible, durable, tiene que ver con lo que nos ha pasado desde mucho antes de la pandemia, que es esta sensación de que cierran las grandes salas de cine, los teatros a veces que encuentran muchas dificultades para sobrevivir, la cultura en vivo tiende a ser sustituida por el streaming, por las descargas a distancia, por la cultura a domicilio, las pantallas domésticas. Sabemos que esto no es lineal, que ha habido modificaciones importantes, que ha habido un resurgimiento de cines, teatros, en lugares físicos donde nos reunimos presencialmente, pero está la pregunta de cuánto va a durar, qué sostenibilidad tiene cualquier regreso antes de la pandemia y después. Y es interesante ver lo que algunas encuestas, por ejemplo de Itaú Cultural y de Datafolia, mostraron con una encuesta nacional, y esa es cuando ya se podía volver a los espacios públicos. El 62% de los entrevistados dijeron que si pudieran elegir verían presentaciones musicales presencialmente. Entre los interesados en circo, danza y teatro, la preferencia por espacios físicos es del 64%. Tal vez por esta disposición a lo presencial de los públicos y por los apoyos económicos dentro de la afectación por la pandemia, el sector cultural fue en Brasil uno de los primeros en recuperarse. De acuerdo con el Observatorio de Itaú Cultural, en el segundo trimestre de 2021 se crearon 590.000 puestos de trabajo en el área, un aumento del 4% en relación con el primer trimestre del año y del 9% en relación con el mismo periodo de 2020. En el total de la economía el crecimiento fue de apenas 5%. De los sectores creativos, las actividades culturales fueron las que más empleos generaron: artesanía, artes escénicas, artes visuales, cine, música, fotografía, radio y TV, museos y patrimonio. Pero estos datos no esconden la fragilidad del área. Entre 2020 y 2021 hubo un aumento del 19% de los puestos de trabajo informales. Bueno, dejo aquí las cifras. Es importante decir que esa ley, Pablo Gustavo, que reanimó y mantiene hasta hoy estos apoyos de emergencia, pero ya incorporados al presupuesto que debe ejercerse desde los municipios para cultura, es una demostración, me parece, de lo que puede la participación
comunitaria no aislada, no solo referida a lo local, sino en red, en solidaridad nacional en este caso. Ocurrió también en menor escala en otros países como Perú, Argentina, que tienen puntos de cultura. Y las redes entonces aparecen vistas de otra manera, no como el lugar que nos va a sustraer de la presencia física en el evento cultural, sino lo que puede llevarnos a compartir de otra manera. ¿Qué lugar nos queda en estas redes a los consumidores, los usuarios, los ciudadanos? En ese seminario que hicimos en Sao Paulo en noviembre del año pasado, para discutir los resultados de la investigación, una de las comentaristas, Lucía Maciel Barbosa de Oliveira, se preguntaba cómo actualizar las ciencias sociales, la investigación cultural, nuestras conductas como ciudadanos, tomando conciencia de lo que significa vivir entre redes. Y ella decía, las artes y la literatura ayudan a definir qué es una red. Ella dirige un centro cultural y recordaba una definición popular citada por Guimarães Rosa, el gran escritor brasileño. Una red es un montón de huecos amarrados con hilos, cuya paradoja nos trae el punto de vista del pez. Bueno, me detengo aquí para que conversemos. Muy bien, muchas gracias. En nuestro trabajo, una pregunta. ¿Qué papel tuvo la institucionalidad clásica de la cultura en estos procesos, ¿no? Hablabas de la importancia de los puntos de cultura como local, ¿no? Pero la institucionalidad clásica quedó paralizada, no actuó. ¿Qué papel tuvo en esos procesos en Brasil? Tan interesante como fue la reacción del Estado, ¿no? Sí. A intervenir, pero no intervino a través de la institucionalidad clásica. Sí, y una parte de esa institucionalidad clásica, que es el Congreso, fue muy activo y apoyó. Lo que vemos ahí es cómo dentro de las instituciones hay instancias diferentes. Un gobierno puede ser muy reactivo, conservador, desalentador de la actividad cultural en el Poder Ejecutivo, pero hay vías en el laberinto burocrático para movilizar lo que está estancado, lo que obstruye. El Congreso, los municipios son instituciones clásicas, conmovidas, aún más paralizadas que por la burocracia, por la pandemia, por lo que obligaba a confinarse, a retraerse. Hubo devolución de fondos, incluso de estos fondos nacionales de emergencia, porque no podían organizarse, ¿no? Un 20% de los municipios que no lograron formar su Consejo Cultural y no recibieron el dinero. Alcaldes que querían devolverlo y de pronto alguien les advirtió a tener un problema serio, un conflicto. Hubo de todo. Y la habilidad estuvo en combinar esas reacciones diversas, que en un país tan multicultural como Brasil, un norte más precario, un nordeste, sobre todo con un grado de negritud, de culturas afroamericanas, el eje Sao Paulo, Río, y cierto modo Brasilia, mucho más institucionalizado, más organizado, con mayor repercusión en los medios, con mayor acceso a las fuentes de poder comunicacional. Y el sur, otra cosa, pero en fin, cada una de estas regiones ya había tenido sus experiencias. Hay un movimiento importante que ya existió desde hace unos 20 años, en Brasil, que se llama Fora do Eixo, fuera del eje,
que es fuera de CEG, São Paulo, Río, ¿no? Entonces, es un juego de centramientos y de búsqueda de caminos no convencionales para armar redes que pudieran reactivar y sostener. Porque quizá aquí también es verdad que durante la pandemia el sector cultural vivió la precariedad. Quizá lo más expresivo es ver la imagen del hall del Teatro Lliure repartiendo bolsas de comida a personas de una institución cultural, de un teatro, y fue una imagen que nadie había visto, ¿no? Como, para mí el sistema cultural es como dice ver, que tiene una parte que no se ve, ¿no? Y que es esta parte que hemos escondido, que es la precariedad, la cantidad de artistas que no tienen protección social, que cuando llegan a mayores no tienen jubilación. Encontraríamos una cantidad de cosas escondidas. La parte que se ve es la gente guapa, la gente que sale al business, que sale a la televisión, que se ve cosas, pero hay una parte de iceberg muy importante. Aquí en la pandemia yo creo que esto se padeció, y también es verdad que la cultura se tuvo que adaptar a los planes, ¿no? A los planes. Solamente hay un tema, diríamos, anecdótico, positivo a mi modo de entender. No hubo una movilización desde la base, de lo local, como dices en Portugal. Y eso es muy importante, ¿eh? Es decir, yo creo que lo más importante de lo que dices es lo local unido a la red, ¿eh? Unido a las redes. Esta mezcla de, no de redes locales, ¿eh? La red como medio de movilidad y la iniciativa local de los puntos de cultura, que son puntos en Brasil donde la gente trabaja en lo real, lo que está pasando aquí ahora, ¿eh? Que pasa en el Hospital de ETE, pues nosotros queremos resolver ese tema, que ese espacio no se cierre porque nos gusta, etcétera, y luego para eso usamos la red, ¿eh? Esta que dices de Lucía. Yo creo que esto es un tema muy interesante, quizá es los mejores aprendizajes. Yo, en mi opinión, y escribí durante la pandemia alguna notita en ese sentido, decía, a ver si sería la ocasión, la pandemia, que no ha sido así, de construir la institucionalidad cultural, hacer una deconstrucción de la institucionalidad, para volverla a crear, ¿no? ¿Qué ha pasado? Ha pasado la pandemia y todo se ha vuelto a crear sobre el mismo patrón. Sí que han habido aprendizajes y han habido cosas interesantes, pero se ha construido todo sobre el mismo patrón. Y no se ha aprovechado aquello de decir, esta crisis, ¿no? Esta crisis, ¿eh? Lo que es verdad que ya lo sabíamos esto, que la vida cultural, a pesar de circunstancias adversas, la vida cultural resiste. Ya lo sabíamos, con temas de la guerra de los Balcanes, del cuarteto de Sarajevo, la gente que está luchando ahora para mantener ciertos servicios culturales en Ucrania, y la creatividad en los campos de concentración, todo esto ya lo sabíamos, ¿no? Es decir, que el ser humano mantiene una fuerza muy, muy potente, más allá de las políticas, de no renunciar a la expresividad de la cultura y a la creatividad, a pesar de la circunstancia que detenga su entorno, ¿no? La pandemia encerraba a la gente con el móvil pues hacía cortos, la gente que le gusta la audiovisual, los otros hacían proyectos, los escribían en conjunto, se inventaron a ellos. Pero el tema del trabajo en red, creo que hemos descubierto una nueva visión, ¿no? Aparte de las plataformas, del streaming, todas esas cosas que... Y yo creo que también, y aquí ha habido un hecho importante en España, que es que, no sé si saben, en una ley, que no recuerdo el nombre, pero una ley del libro, así, en un apéndice, en una disposición adicional de una ley del 14-20, creo, las cosas, se añadió un artículo a última hora del Parlamento declarando la cultura un bien esencial. Que no sabemos qué quiere decir, ¿no? Pero era aquello de... Porque, claro, los primeros semanas de pandemia, ¿qué es lo esencial, no? Lo esencial no era la cultura, ¿no? La cultura se desplomó todo y tuvo una reacción.
Creo que aquí, aquí hay una línea, ¿eh? Y es una articulada ley que se tendría que reflexionar, que es un bien esencial, ¿no? Pero me parece que lo más importante es, a nivel de movimientos y funcionamiento del sistema local, y otro nivel es que no podemos perder de vista este iceberg. Es decir, este iceberg no se puede resolver si no hay más inversión en el sistema cultural. La inversión en el sistema cultural es muy débil y sigue siendo muy débil, a pesar de todos los ayudas y así. El sistema cultural, el ecosistema cultural, no tiene la inversión que requiere por su importancia socioeconómica como sector cultural, ¿no? Como sector socioeconómico. Yo creo que estas son dos cosas que aquí se han vivido muy bien y que en ese momento no veo mucho debate sobre esto. Sobre todo, cómo replantear la cierta institucionalidad de la cultura que no responde a los parámetros de la contemporaneidad. Y que vamos manteniendo esta institucionalidad, secula seculorum, así vamos manteniendo, sin plantearse si esta institucionalidad es útil o no es útil para los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Pero lo de las redes y lo local creo que es un aprendizaje muy interesante, no sé cómo ves tú. Y para aquí es muy aplicable. De acuerdo, y parte de lo que me interesa es ver cómo desde distintos lugares culturales, como usuarios, como ciudadanos, como funcionarios, ven esto y podemos abrir la conversación a lo que está sucediendo aquí. Para ir a una cuestión nuclear que hablabas, de qué pasa con la institucionalidad, la observación de lo que está pasando, los estudios sobre redes, formas de acceder a la cultura de manera virtual, nos volvieron evidente que hay nuevas formas de institucionalización de la cultura y que YouTube puede ser pensado como una institución, Instagram como otra, Facebook, etc. ¿En qué sentido? No tienen quizá un edificio al cual vamos, hay unas oficinas, quién sabe dónde, donde pagan menos impuestos, pero organizan la vida social y cultural, y en ese sentido son instituciones. Y tenemos que hacer el esfuerzo de repensar la noción de institución. No es solo el edificio del teatro, del cine, del centro cultural al que asistimos presencialmente. Es también para esas instituciones con edificio un conjunto de formas de interactuar con el entorno, con los barrios que están cercanos. No sé, escuchaba hace poco justamente en YouTube una entrevista a una especialista en crítica artística y organización cultural alternativa argentina que fue a trabajar unos 3 años en el Museo Reina Sofía y contaba cómo se instaló en Lavapiés. Y para ella fue clave repensar desde ahí lo que tenía que hacer el museo y cómo había que llevar a la gente de Lavapiés al patio del museo a recorrer las exposiciones y a que hicieran las preguntas sobre las exposiciones que se estaban haciendo y que contaba, un día aparece un chico afro que está participando en una visita guiada a la gente del barrio, acababa de bajar 2 días antes del barco, lo llevan ante el Guernica y hace una pregunta que estaba como fuera del guión de la visita, pero ¿qué pasó? Esto es de 1931-37, que dijeron. ¿Y por qué ahora no tienen república? O sea,
alguien que desde una extrañeza radical de pronto hace la pregunta que permite leer de otra manera esa obra, ¿no? Ana Longoni se llama la crítica funcionaria. Bueno, no sé, habitar el entorno de las instituciones y desde ese entorno repensar qué debe ser la institución, ¿no? ¿Qué debe ser la institución, ¿no? Thank you.